Buenas noches. Hace pocos minutos que la ciudad se ha recuperado del cero total que ha sufrido y que ha paralizado toda la ciudad. Hasta el momento no se han determinado las causas del apagón que pudieran tener que ver, según algunas fuentes, con el incendio de un motor de Endesa. Sea como fuere, la incidencia se ha prolongado por espacio de una hora larga y ha provocado las primeras reacciones, sobre todo de algunos grupos de la oposición, que mañana les detallaremos. El apagón también ha condicionado nuestro trabajo, aunque estamos en condiciones de informarles desde este mismo instante, eso sí, con algún retraso, de lo que hoy ha sido actualidad en Ceuta en este lunes 16 de enero. Comenzamos. Ceuta ha sufrido un apagón general a las 7 menos 5 de la tarde que ha durado alrededor de una hora. La empresa de alumbrado no ha precisado a qué se ha debido esta incidencia, que ha condicionado el normal desarrollo de la jornada durante este tiempo. Una vez subsanado el problema, se ha llevado a cabo el restablecimiento del suministro eléctrico de manera progresiva y por fases. El servicio del 112 ha solicitado durante el apagón que solo contactaran con él en caso de emergencias de importancia para no colapsar la línea. Bomberos ha realizado distintas salidas, la mayoría relacionadas con personas que han quedado atrapadas en el ascensor. Más asuntos. Mañana arranca la sexta conferencia de presidentes. Tendrá lugar en el Salón de los Pasos Perdidos del Senado. El jefe del Ejecutivo local destaca que se trata de una oportunidad para que Ceuta vuelva a incidir en la necesidad de contar con una atención especial por parte del Estado. Este martes tendrá lugar la conferencia de presidentes en la capital de España, un encuentro que el jefe del Ejecutivo local califica de muy importante para abordar cuestiones decisivas para el porvenir de España. De confirmar la senda de crecimiento, y al decir de crecimiento me estoy refiriendo de empleo, como puede ser establecer las bases para que el estado del bienestar no tenga ninguna marcha atrás desde el punto de vista de los servicios básicos, de educación, sanidad y los servicios sociales. Establecer las pautas para que el régimen del sistema de pensiones públicas esté absolutamente garantizado. Establecer las bases para que sigamos todos, de alguna manera, asumiendo el respeto al medio ambiente como una prioridad. Además, recuerda Vivas la necesidad de articular los instrumentos de solidaridad entre todos los territorios y un nuevo sistema de financiación autonómica que atienda y mantenga el estado del bienestar. En este sentido, el presidente ceutí destaca la contribución de nuestra ciudad al engrandecimiento de España y a la casa común, así como la solidaridad que prestan el resto de españoles para garantizar la igualdad de los ceutíes con sus compatriotas. Por todo ello, Vivas cree que esta conferencia es una oportunidad para volver a incidir en la importancia de mantener la atención especial hacia nuestra ciudad. Es como una oportunidad para que Ceuta pueda poner de manifiesto una vez más su contribución, su manifiesta voluntad de seguir contribuyendo al engrandecimiento de España, a la consolidación del proyecto europeo y también su legítima aspiración de que los inconvenientes, las dificultades, también singulares, sean debidamente atendidas, como creo que lo son por otra parte, pero no está de más reiterarlo y no está de más poner el acento sobre la necesidad de una atención especial por parte del Estado y de la Unión Europea para nuestra ciudad. Este fin de semana el Comité Federal del PSOE fijó por fin la fecha de celebración del 39 Congreso Federal para los días 17 y 18 de junio. Un congreso que deberá proclamar al nuevo líder del PSOE que salga de las primarias que tendrán lugar en mayo. El secretario general de los socialistas ceutíes intervino en dicho comité para defender la necesidad de un nuevo liderazgo y un nuevo proyecto. El Comité Federal del PSOE ha aprobado la fecha del 39 Congreso Federal para los días 17 y 18 de junio, previo proceso de elecciones primarias que tendrán lugar en el mes de mayo. Durante el transcurso de la reunión, el secretario general del PSOE de Ceuta puso de manifiesto la necesidad de un liderazgo, un proyecto, un relato y una estrategia, esperando y deseando que de nuevo el PSOE sea un partido fuerte, unido y cohesionado, capaz de ganar elecciones generales, autonómicas y municipales.
En cuanto al paso adelante dado por Pachi López, Manuel Hernández reconoce que le sorprendió. A todos nos ha sorprendido de que el mismo sábado pues, se filtrara a los medios de comunicación, a la opinión pública en general, la noticia de que Pachi López el domingo ayer pues, presentara su precandidatura a estas elecciones o a estas primarias a secretario general dentro del planteamiento de la hoja de ruta del Congreso que va a tener lugar en junio. El secretario general de los socialistas ceutíes espera más candidaturas a liderar el partido y alaba además la trayectoria de Pachi López. Creo que es un político que tiene una larga trayectoria en el partido, que conoce las entrañas del Partido Socialista Obrero Español, que tiene un recorrido político a nivel institucional, a nivel orgánico en el partido y que por tanto pues, va a presentar un proyecto que él ha hablado de unidad, de cohesión y para hacer también un PSOE fuerte. No me cabe duda que se van a presentar otras opciones y que el Partido Socialista con este debate de ideas se va a enriquecer indudablemente y va a surgir un proyecto político con mucha fuerza. Y entre las posibles candidaturas que se pudieran presentar, todo el mundo piensa en Pedro Sánchez y en Susana Díaz. Están las opciones ahí, clara y evidente, tanto de Susana Díaz como de Pedro Sánchez, de poder presentarse a esta carrera por la Secretaría General. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio y dará y quitará razones a unos y otros. Después de que el portavoz del Gobierno confirmase este viernes que el consejero de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas, Fernando Ramos, ni iba a dimitir ni iba a ser cesado por haber firmado la autorización a la ampliación de horario para los PAS propiedad de su esposa, el secretario general del PSOE ha informado que los socialistas han puesto el asunto en manos de sus asesores jurídicos y no descartan llevar el caso al juzgado. El PSOE cree que Ramos debería haber dimitido por dignidad y decencia política. Nosotros entendemos que las explicaciones que se han dado por parte del portavoz del equipo de gobierno, el señor Achuel, son insuficientes. Nosotros entendemos que por dignidad y por decencia política debería haber dimitido el señor consejero porque ya es reincidente, porque asume los errores, pero nosotros decimos que cómo va a reparar este último error con la firma de esa autorización y nosotros entendemos de que se ha vulnerado la ley de una forma clara y evidente. La ciudad ha guardado un minuto de silencio hoy lunes a las 12 horas en las puertas del Palacio de la Asamblea. Minuto en repulsa a la violencia machista y como muestra de condena del último asesinato de una mujer a manos de su pareja ocurrido este domingo en Almería. La ciudad autónoma ha vuelto a guardar un minuto de silencio por una nueva víctima de la violencia machista. Una vez más, a las puertas de la Asamblea, este acto ha mostrado la repulsa de todos los presentes por el asesinato de otra mujer a manos de su expareja. Ha sido en esta ocasión en la provincia de Almería, donde la víctima de 33 años ha sido degollada por un hombre con el que mantuvo una breve relación y que era compañero de trabajo de la joven. El hombre de 31 años y con antecedentes por violencia de género a otras mujeres fue detenido poco después en las inmediaciones de la casa de la víctima. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha asistido hoy en Sevilla al acto de toma de posesión del nuevo jefe de la zona cuarta de la Guardia Civil en Andalucía, el general de brigada Manuel Contreras Santiago. Acto que se ha desarrollado en el acuartelamiento Eritaña de la capital hispalense y que ha estado presidido por el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. A esta toma de posesión han acudido también los delegados del Gobierno de Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura. También el delegado del Gobierno y el presidente de la ciudad han mantenido un encuentro con el ministro del Interior donde han abordado asuntos prioritarios para Ceuta, tales como la seguridad, la mejora de las instalaciones de la frontera y la situación del fenómeno migratorio. Más cosas, la Audiencia Nacional ha decretado prisión incondicional para los dos yihadistas detenidos en Ceuta y un tercero detenido en Figueres. La última detención a cargo de la Guardia Civil relacionada con el terrorismo yihadista se ha producido hoy mismo en San Sebastián, donde ha sido arrestado un marroquí que lideraba una célula de captación y envío de combatientes extranjeros a Turquía.
La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha decretado prisión incondicional para los dos yihadistas detenidos en Ceuta y un tercero detenido en Figueres, que estaba pendiente de una orden de detención internacional. Como ya les informamos, la Guardia Civil localizó un depósito de armas en un descampado en las inmediaciones de Arcos Quebrado, en la barriada del Príncipe, donde se encontraba almacenado un subfusil automático con su cargador con munición de 9 milímetros, dos machetes y un cuchillo, todos ellos de grandes dimensiones. Las investigaciones señalan que los detenidos pertenecían a un grupo de extremistas que mantenían reuniones en las que se ensalzaban los actos de terrorismo ejecutados en diversas partes del mundo. Sus vinculaciones con los entornos islamistas de la ciudad de Ceuta eran conocidos, ya que uno de ellos es sobrino del dirigente de la célula que fue desarticulada en 2013 en nuestra ciudad en la Operación Sham. Aquella célula, cuyo dirigente y tío de uno de los detenidos fue condenado a 12 años de prisión, ha sido la que más terroristas suicidas ha conseguido enviar a Siria en todo el conflicto, según ha podido contrastar la Guardia Civil. Además de sus vinculaciones con los círculos salafistas de Ceuta, este detenido había estado relacionado con otras actividades delictivas. Con motivo de una reyerta entre bandas de narcotraficantes en 2013, fue herido de bala y como resultado padece una lesión física permanente que no le ha impedido continuar con sus actividades delictivas. La última detención a cargo de la Guardia Civil relacionada con el yihadismo se ha producido en San Sebastián, donde ha sido arrestado un marroquí vinculado a la organización terrorista Daesh, que lideraba una célula de captación y envío de combatientes extranjeros a Turquía. El Ministerio del Interior recuerda que mediante la iniciativa Stop Radicalismos, los ciudadanos pueden colaborar a través de una serie de canales a su disposición para que de forma confidencial y segura notifiquen a las fuerzas y cuerpos de seguridad aquellos posibles casos de radicalización en su entorno a través de la página web www.stop-radicalismos.es. La aplicación móvil de alertas de seguridad ciudadana AlertCops y el teléfono gratuito 900-822-066. Unos 60 argelinos se han concentrado esta mañana en la Plaza de los Reyes ante delegación del Gobierno para reclamar soluciones a su situación y mostrar quejas ante los medios de comunicación por sentirse discriminados en cuanto a salidas hacia la península en relación a los subsaharianos. También requieren mejor asistencia sanitaria, ya que dicen encontrarse muchos de ellos enfermos y solo se les suministra paracetamol, sea cual sea su dolencia. Un grupo de argelinos de los 110 que dicen encontrarse en Ceuta se han concentrado ante delegación del Gobierno con pancartas para reclamar soluciones a su actual situación. Por aquí, Ceuta, el derecho, no tengo derecho por los argelinos. ¿Por qué? Como todos los morenos vienes, un dos yo, tú sabes, todos los morenos, todos. Falta ayuda, al tienes una persona que un año y medio, al tienes persona que seis meses, sí. Mucha gente aquí, al tienes tres meses, cuatro meses, cinco meses, pero no solución. Muchos de ellos han mostrado sus documentos de solicitud de asilo y en algún caso un certificado policial sobre su identidad, aunque no tienen plaza en el CETI. Se quejan de la situación administrativa en la que se encuentra y en la atención sanitaria, ya que solo se les suministra, dicen, paracetamol, sea cual sea su dolencia. 90 o 97 africano. Africano primera y no segunda, por ejemplo. Pero si tú preguntas, doctor, paracetamol. Mi gafa mío, yo no lo he visto, a la noche yo no lo he visto nada. Preguntar cada día, falta gafa. No hay dinero, no lo sé. En la tarde del pasado sábado, la Salvamar Atria rescataba a los ocupantes de una balsa hinchable a 35 millas de Ceuta que habían partido el día anterior desde Tánger. Hasta el puerto deportivo fue trasladado el cadáver de una mujer que junto a otras 8 personas viajaba a bordo de una lancha hinchable tipo toy. Todos los migrantes rescatados eran de origen subsahariano y habían partido el viernes de Tánger en condiciones precarias. Uno de los rescatados, dado su estado, fue evacuado en helicóptero a Jerez.
El resto de los ocupantes de la balsa hinchable, 4 hombres y 2 mujeres, desembarcaban en Ceuta pasadas las 7 de la tarde del sábado pasado, siendo 2 de ellos trasladados en camilla y conducidos en ambulancia hasta el hospital universitario con claros síntomas de hipotermia. El cadáver, recogido por el salvamar Atria, fue uno de los 6 cuerpos que los servicios de salvamento rescataron durante la mencionada jornada en aguas del Estrecho, ya que durante la tarde, Salvamento Marítimo recogía otros 2 cadáveres de emigrantes flotando a 1 milla al sureste de Punta Carnero, Cádiz, mientras otras 2 personas eran recogidas en las costas de Tarifa y aún la Guardia Civil localizaba un tercer cuerpo. Una ciega jornada que deparó esta tragedia una vez más en aguas del Estrecho y a causa de la inmigración ilegal. Trabajadores de Obimace, Obimasa y el Plan de Empleo trabajan desde hace algo más de 1 mes en el Parque de Santa Catalina para adecentar y recuperar unos 60.000 metros cuadrados de superficie. Para ello se están introduciendo unas 700 plantas de diferentes especies, sobre todo arbustos y palmáceas. Hace ya más de 1 mes que en el Parque Santa Catalina se están llevando a cabo trabajos de replantación. Biólogos que están trabajando para Obimace están realizando un análisis del terreno para encontrar especies capaces de sobrevivir en esta zona, ya que tras el sellado del vertedero continúan emitiéndose gases en el subsuelo que impiden que las especies no autóctonas sobrevivan en este entorno. Por eso se ha optado por la replantación con otro tipo de especies. Se ha replantado, pues como ustedes pueden ver, unos palmitos, también se ha puesto ahí una palmera y allí abajo, pues entre lo que es dentro de lo que es los maceteros, pues se están poniendo unas begoñas, unas cipreses de esos que son con mucho pelo y algunas que otras de esto de gitanillas. Actualmente hay 13 trabajadores en la zona, 7 del Plan de Empleo, 3 de Obimace y 3 de Obimasa, pero desde Obimace se pretende estar todo el tiempo que sea necesario para que el mantenimiento del parque sea óptimo. Ya hemos hecho la primera entrada, que estaba muy deteriorada, lo que es la bajada de casi llegando a la playa, que estaba también muy mal. Hemos ya hecho lo que es el primer parque, que estaba todo muy abandonado un poco, ya lo hemos arreglado, ya está saliendo, como ves, el césped. Ahora la rotonda esta, que ya la estamos preparando también, y bueno, todo lo que es del principio casi casi hasta el final. Los maceteros que se han usado han sido reciclados y tintados, las papeleras se están reponiendo. Solo queda que por parte de la ciudadanía se disfrute de este parque con respeto al medio ambiente y civismo. MDIC ha denunciado que Obimasa contratará por 6.000 euros un informe sobre la adecuación al entorno de las plantas colocadas en el Parque de Santa Catalina, una obligación que, según afirma, debió ser asumida por Intervías. La formación localista recuerda que la ciudad gastó en plantas más de 170.000 euros con el compromiso de que Intervías elaboraría un estudio que habría de determinar la viabilidad de las especies elegidas. MDIC anuncia que instará a paralizar la contratación del informe que se encargará a la empresa Traxa y a exigir a Intervías que asuma sus responsabilidades. La Consejería de Igualdad ha conveniado con el Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades una acción dirigida a la formación y capacitación de mujeres en situación de vulnerabilidad social y laboral. Este programa consiste en la implementación de un itinerario personal y profesional con 3 fases de actuación, una relativa a motivar a la persona, otra para dotarla de habilidades sociales y técnicas para el empleo, y la tercera de orientación, acompañamiento y asesoramiento a la búsqueda de un trabajo. Para ello se trabajará en grupo, para lo que la Consejería de Igualdad procurará una homogeneidad entre las 40 y 60 beneficiarias que ya está seleccionando el Centro Asesor de la Mujer. Cada fase del itinerario tendrá una duración mínima de 80 horas de trabajo grupal y cada mujer tendrá además tutorías y sesiones de orientación laboral individualizadas. Las escritoras Isabel San Sebastián y Espido Freire estarán en Ceuta con motivo de la celebración de distintas actividades a desarrollar en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. Isabel San Sebastián ofrecerá el viernes 20 de enero a las 20 horas una conferencia titulada Mi experiencia con la demencia senil, a cargo de la Fundación Eduardo Gallardo.
también a las 20 horas, pero el miércoles 25 de enero, Espido Freyde será la protagonista de los encuentros con el autor que organiza la Biblioteca Pública. Ambas citas serán de entrada libre hasta completar el aforo. Y este martes 17 de enero a las 7 de la tarde, el Centro Cultural Al Idrisi presenta el libro Fiestas, Costumbres y Tradiciones de la Comunidad Musulmana de Ceuta. Será en el Salón de Actos del Palacio Autonómico y en la antesala habrá una exposición sobre este tema del 17 al 20 de enero. Por cierto, que el Centro Cultural Al Idrisi ha recibido un reconocimiento de la Asociación de Vecinos de San José por su trabajo en beneficio de jóvenes y adolescentes. El presidente Hamido Mohamed Frugi entregó la placa a Abdelkader Chaib Hadou, presidente del Centro Cultural, en la sede del mismo. Y la información deportiva más completa la tendrán este lunes, como es habitual, tras esta edición de Noticias Ceuta, en un nuevo programa de Club Deportivo en el que Javier Navas tendrá como invitados al jugador del Ceuta Víctor González y al director deportivo de Fútbol Sala de la Federación de Fútbol de Ceuta, Manolo Casas. El Ceuta no pudo pasar del empate sin goles ante el Espeleño y la selección cadete de Fútbol Sala logró un punto en la fase previa del Nacional con sede en Navarra. La agrupación deportiva Ceuta empató sin goles ante el Atlético Espeleño en el estadio Alfonso Murube. Los ceutíes dominaron y tuvieron claras ocasiones ante el equipo cordobés, pero no encontraron portería y tuvieron que conformarse con la igualada. La falta de acierto y las paradas del portero visitante impidieron el triunfo en el debut en casa de Juan Ramón Martín, que vio el partido desde la grada por sanción. En una jornada en la que ganaron todos los favoritos a luchar por el ascenso, el equipo caballa queda a 12 puntos de los puestos de playoff. El fin de semana deparó además las victorias de los dos equipos del Gimnasio Ceuta Goiurriu. El de División de Honor se impuso por 3-2 al Sevilla Este, mientras que el conjunto de Liga Nacional Juvenil se imponía por 3-1 al Balón de Cádiz. En segunda división femenina, derrota por la mínima del Luis de Camoens ante el Granada Club de Fútbol. En fútbol sala, victoria del Ceutí por 0-5 en la pista del Palo Pedregalejo. En división de honor juvenil, nuevo triunfo del líder, el Deportivo Unión África Ceutí, en este caso por 3-5 en la cancha del Sanix de Cádiz, y empate a 2 del Puerto ante el Betis Nazareno. Y en waterpolo, triunfo en el comienzo de la segunda vuelta del Club Natación Caballa por 14-7 ante el Claret Ascarsa. Tiempo ahora de conocer las previsiones meteorológicas para los próximos días. Cielo despejado y soleado para mañana martes. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de máxima y los 11 de mínima. Viento flojo de poniente con predominio de la componente noroeste. El miércoles será nuboso con probabilidad de precipitaciones. Caída de las temperaturas con la llegada de la ola de frío. La máxima se queda en 13 y la mínima baja hasta los 6 grados. Viento del nordeste moderado con rachas fuertes. La farmacia de guardia esta noche es Morte, en La Libertad, Grupo San Daniel 69. Y el 915 ha sido el número premiado en el sorteo de hoy de la Cruz Roja. Una bonita iniciativa de entrelazar lazos culturales entre nuestra ciudad y Marruecos. Un concierto coral conjunto entre la Asociación de Ceuta y el coro Albogaiz. La cita fue el sábado en el Teatro Auditorio del Rebellín. Una velada deliciosa para todos los asistentes que pudieron acudir el sábado al Teatro Auditorio del Rebellín, y ahora era el momento de devolvernos la visita en nuestra casa. En esta ocasión nos acompaña un grupo de amigos de Tánger, que conocimos cuando aceptamos su amable invitación de participar en el segundo Festival Nahán Internacional del Canto Coral. Una actuación separada y conjunta que combinó cánticos tradicionales y poco conocidos
con obras populares. El concierto comenzó con la actuación del coro tangerino Al Bugaith, dirigido por Jim Bulkeir. 12 piezas de música tradicional africana, con otras como Going Home y versiones del grupo vocal americano Pentatonix. A continuación actuó la Asociación Coral de Ceuta, que a su vez combinó obras populares y tradicionales con canciones contemporáneas. Y finalmente, y a modo de cierre, ambos coros interpretaron Eternity de Bach, el cántico tradicional La Mabada Yatatana y Te Quiero de Mario Benedetti. Una bonita expresión artística para unir lazos culturales entre Ceuta y Marruecos a través de la música y los sentidos. Así cerramos edición, es todo. Llega ahora Club Deportivo y después el partido Ceuta-Espeleño. Hasta mañana, buenas noches.